Va Pavón, va Cristian, Pavón. Salvio, arco. No, Pavón, pasó, Sandes. Sandes, Pavón. Penal, sí, penal, mano. Metió la mano, sí señor. Penal clarito. Penal clarito de Bettini. Hay penal para Boca Juniors. En un partido que se desnaturalizó. El minuto 18, expulsado Vega. Y Boca aprovecha los momentos. Habrá penal para Boca Juniors. Le va a pegar Ceballos. Penal para Boca. Nada para discutir. Clarísimo. Lo gana Boca 2-0. Irá Ceballos. Que besa la pelota. El reclamo al árbitro de los muchachos de Central Córdoba. Porque además, tras la expulsión llega el gol de Salvio Fer. Claro. Y el golpe anímico fue gigante, ¿no? Tal cual. Habrá penal. Le va a pegar Ceballos. Contra Taborda. Minuto 28 de este primer tiempo. Por Teledeport. Gana Boca 2-0. El martes estaremos con Boca Barcelona. A partir de las 2 de la tarde. Junto a Fernando Pacini. Le va a pegar Ceballos. Va Ezequiel. Irá Ceballos. Celulares encendidos. Grabando. Y va Ceballos. ¡Ceballos! ¡Gol! Mirá vos, picándola. ¡Gol! De Boca, de Boca, de Boca del Changuito de Ceballos, señores, picando la pelota. Mete el tercero, Boca, 28 minutos. Boca 3, Central Córdoba 0, Ceballos con una categoría notable por el 3-0. La mano de Bettini, el penal clarísimo. Y la ejecución que describía recién Pablo Giral. Corre como para pegarle fuerte, como para sacar el remate muy potente. Y cuando Taborda elige su derecha, la pelota entra mansita. Se le abrió un partido que ya de movida había insinuado Boca. Se había insinuado superior y dominante, mucho más ahora en esta coyuntura.